Sí, los entrenamientos de los viernes suelen ser bastante más relajados a nivel de carga táctica. Y a nivel físico, pues es bastante más light que los de los miércoles y los jueves. El viernes bajamos bastante la tensión. Pero es verdad que tenemos que entender el por qué se hacen las tareas del viernes, estas jugadas elaboradas. Vamos sacando nuestras virtudes e intentando buscar los errores del rival. No, no son casualidades las cosas que intentamos que salgan. Luego salen unas veces bien, otras veces mejor, otras veces, pero Busca la idea de está. repetición para. Claro, cuando hay muchas maneras de aprender, ¿no? Y una es clara, que es por número de repeticiones, y cuando tú lo haces analítico, suele calar bastante más, porque además te dedicas solo a ese tipo de objetivo, ¿no? Y esto es lo que procuramos los viernes, repetir mucho. Y siempre con unos objetivos claros, tanto con virtudes y defectos nuestras y virtudes y defectos del rival. A partir de ahí generar tareas que nos lleven a la solución o al mayor número de soluciones de cara al domingo. ¿Tiene la sensación de el próximo año, del partido del domingo, ya es un partido casi de playoff? Es un partido en el que ellos están, todos nos estamos jugando. Si nosotros ganamos, estamos en playoff. Entonces nosotros vamos a ir a ganar al Lleida. Esta es nuestra. Siempre afrontamos los partidos con esta mentalidad y nosotros este va a ser un partido duro como los tres últimos que llevamos en casa. Están siendo contra gente que yo cuando llego al Elche, los seis partidos de casa es uno contra Llagostera y los otros cinco es contra los cinco que van primeros, conmigo seis, los seis. Me tengo que enfrentar a esos cinco que van arriba. Cuando firmo son esos. Y los tres primeros partidos fuera de casa eran en campos de 62 metros o de 60 metros, dos de ellos de césped artificial. Entonces era un reto, era un reto. Que creo que lo estamos superando y que lo estamos haciendo bien. Y que tengo la sensación de que no estamos recogiendo el premio que estamos mereciendo. Ya no hablo de trabajado o de. Hablo de lo merecido cuando tú haces más ocasiones del rival. Haces más ocasiones que el rival, haces más aproximaciones peligrosas, eres fiel a tu modelo de juego, eres fiel a tus entrenamientos, eres fiel a tu equipo. A partir de ahí es desde donde hago yo la valoración de lo merecido, ¿de acuerdo? Y en esa valoración me salen muchas más cosas a favor que en contra. Por eso creo que no hemos recogido lo merecido, pero es verdad que estamos en un momento estupendo, en un momento de actitud de jugadores estupendo, un nivel de entrenamiento que va subiendo cada día y que esta semana hemos tenido que cambiar un poco porque teníamos gente, hay momentos en los que la gente ya está, pues tenemos gente un poquitín con molestias, que tenemos que estar escuchando. Hay que escuchar al jugador, escuchar las sensaciones y a veces hay que ir variando la metodología y sobre todo las intensidades de los entrenamientos y los tiempos, ¿no? Tanto intensidades como tiempos. Y todo eso nos lleva a generar otro tipo de tareas y a otro tipo de entrenamiento. Pero el equipo está, le veo muy conectado al equipo. Y bueno, estamos en una línea que creo que es estupenda. Estupenda. Precisamente quería preguntar, mister, cómo llegaba el equipo y si se ha hecho hincapié en esos primeros minutos del otro día donde parecía que se había salido del vestuario. A ver. Los minutos del otro día, después de ver el partido varias veces y de analizarlo y demás, es verdad que ellos en la primera acción, es una acción que viene de un error nuestro y demás, y de una pérdida, que esa sucede en todos los partidos y sucede muchas veces, pero hay un acierto por parte de ellos, un pase magistral y una definición estupenda, un desmarque estupendo. O sea, creo que hay muchas más virtudes en ese gol que defectos nuestros. En el segundo, que no te has repuesto todavía de esa, intentas que no vuelva a pasar y te equivocas en las decisiones. ¿De acuerdo? No, no es un tema de nos equivocamos. Y encima lo pagas caro otra vez, lo cual es difícil recuperarse. Pues nos recuperamos del 2-0, hacemos el gol y entre el 2-1 y el 3-1 tenemos dos situaciones de gol muy claras. O sea que en esos 15 minutos que nos han hecho más goles que en 7 partidos, pues resulta que hemos tenido las suficientes opciones como para haber empatado. Pero no solo eso, sino que después del 3-1 el equipo se vuelve a reponer de dos mazazos durante un mismo partido. Es muy difícil reponerte de dos momentos duros y el equipo se repone. Esto es lo que me llena de energía, el que el equipo se ha repuesto de dos golpes y que todo el segundo tiempo es nuestro.
O sea, nosotros pagamos muy caro cualquier desajuste ante un rival que tiene muchísima calidad, muchísima velocidad y muchísima verticalidad. Es un gran equipo. Pero nosotros pagamos caro. Pero resulta que después, en todo un segundo tiempo, con 5 o 6 situaciones de gol claras, que no las vas a tener de delante del portero, porque el equipo rival está replegado, pero fuimos capaces de meterlo ahí dentro. Yo he visto al Villarreal levantar un 1-3, digo, al Valencia, levantar un 1-3 en casa, con 10. Ante Cornella, que lo vi en directo. Entonces, con nosotros nos quedamos con uno más. Y no salieron de su área. Y esto me da que seguimos evolucionando. ¿Hemos cometido algún error? Sí. ¿Más que otros días? Otros días no los hemos pagado. También hemos cometido errores, pero no los hemos pagado. Y el otro día nos lo hizo pagar un equipo con mucha pegada. Entonces, esto es estupendo para ir mejorando de cara a playoff. Entonces, intento sacar todo lo positivo de lo negativo, volverlo positivo. Eso es mi objetivo. Que todo esto no... Y además, que cuando tú rectificas sin haber perdido, el propio jugador lo interpreta como crecimiento. Cuando tú has perdido, a veces lo interpretas como que el error, yo soy el responsable, ¿no? Pero cuando no has perdido, se acepta mucho mejor. Entonces, estamos en un proceso de crecimiento sin perder. Y esto me demuestra que somos inteligentes. Porque cuando tú pierdes, todo escuece mucho más. La derrota no autoriza absolutamente a nada, solo te autoriza a llorar. Y de momento estamos en un proceso importante. Sí, mister, hace unas semanas, antes del partido ante Mallorca, hablabas de que notabas la tensión en los jugadores por el partido que se presentaba. Ahora, con el playoff a las puertas, es una victoria. No sé cómo están los jugadores. ¿Hay más tensión que en aquel encuentro? ¿Tensión colectiva? Siento que el equipo está adquiriendo el modelo de juego. Y lo está adquiriendo todos. Todos los jugadores. Esto me da que el equipo cree. Ya no solo los jugadores individualmente, sino el equipo en bloque está creyendo en la idea. Esto me lleva a que mi toma de decisiones es mucho más complicada. Mucho más complicada. Este es el partido más complicado que tengo para hacer el 11, de todos los que llevamos. El más complicado. Porque está llamando mucha gente a la puerta. Muchos están queriendo jugar. Y esto genera que el nivel de entrenamiento sea más alto. Genera que el nivel de exigencia sea más alto y genera que el nivel de alegría entrenando sea muchísimo más alto. Estamos consiguiendo correr mucho con alegría en los entrenamientos. Ahora tenemos que trasladar este correr con esta alegría y con esta claridad que tenemos. Es difícil trasladarla al partido, ¿de acuerdo? Porque todo lo que rodea a un partido de fútbol y la tensión de estarte jugando 3 puntos y más este domingo, de que te dan el que puedas estar 2 semanas pensando solo ya en los rivales en los que te vas a enfrentar, pues esto genera, espero que no genere la ansiedad que nos lleve a no ser lo suficientemente alegres que necesitamos para jugar contra el Lleida, que nos va a exigir un nivel muy, muy alto, nos va a exigir mucho el Lleida. Muchas gracias. Sí. Bueno, mister, hablaba de que hay muchos jugadores que están tocando a la puerta y uno de ellos, sobre todo, es Soricaba, que otro día fue titular, marcó 2 goles. En el último partido en casa también, los minutos que tuvo, tuvo una actuación sobresaliente. ¿Suficiente como para desbancar a Benja, que ha sido habitual en casa? No es un tema de desbancar, pero es uno de los detalles que tenemos que valorar, por supuesto. Porque Sori, hubo un tiempo en el que me costó que fuese creyendo y demás, el propio jugador lo reconoce públicamente, ¿no? Pero sabíamos lo que teníamos entre manos con Sori y sabemos lo que nos puede dar de aquí y en el playoff. Lo tengo muy claro, lo que me puede dar. Y los dos son sumamente importantes, Benja y Sori. Yo no le doy la importancia que probablemente le dé el jugador de jugar de inicio o no, ¿de acuerdo? Yo voy a poner al que creo que está mejor y al que creo que puede aportar mejor y al que puede estar con el tipo de rivales el que mejor nos lo puede hacer. Y es muy probable que el que salga desde el banquillo sea el que resuelva el partido. Es muy probable. O que salga el que salga en el lance inicial, pero es verdad que nosotros desde el banquillo tenemos un fondo de armario que debe ser capaz de cambiar el signo del partido. Esto es la ventaja que tenemos con respecto a otros equipos. Creo que tenemos un fondo de armario que debe
darnos una vuelta al partido. Y esto es una gran ventaja. Y en el caso de Sori y de Benja, pues veremos a ver cómo va todo, pero tampoco descarto jugar algún día con los dos. ¿Por qué no? Ya veremos. De momento estamos jugando con uno de los dos. ¿Eh? Sí, bueno. Decía Gonzalo durante esta semana que es un partido también importante para recoger el primer premio, ¿no? Todo el trabajo que es esa clasificación para el playoff. El hecho de tener esas tres oportunidades, el hecho de poder hacerlo a la primera, ¿en qué puede revertir? Sobre todo en esa confianza o en esa creencia de la que usted habla en el trabajo diario, en este día a día. Con respecto a recoger ese premio, pues es un poco el recoger esta sensación que tenemos de que hemos hecho, que hemos merecido más. Y vuelvo a repetir lo del merecimiento, ¿de acuerdo? No es un tema subjetivo. Yo tengo mi, o por lo menos eso, bastante objetivo para mí y para las valoraciones que hago yo en base a lo que ha sucedido en los partidos, ¿de acuerdo? Entonces, es recoger ese premio y es poder pensar en dos partidos en que lleguemos muy, muy, muy bien a los partidos claves. Y esto nos da un margen de tranquilidad que quizás otros equipos no puedan tener. Sí, mister, este partido, creo que los abonados no tienen que pagar el domingo. Entonces, creo que se puede registrar la mejor entrada de la temporada. Hay que ensayar ya los partidos de la promoción de ascenso. Y la gente está muy metida, está muy enchufada. Necesitáis que el domingo haya un buen ambiente porque el Gil ha hecho partidos notables esta temporada. Es un equipo que juega bien al fútbol. Usted lo sabe. El Lleida es un equipo muy bien trabajado, es un equipo trabajado y lo hemos visto en Alicante, el último partido de Liga, empataron a cero, y es un equipo muy armado, es un equipo que nos va a apretar en muchos momentos en nuestro campo, es un equipo que corre mucho, con buenos jugadores, Juanjo Ortuño, Jorge Félix, con buenos jugadores que nos pueden generar problemas, esperemos ser capaces de pararlos, y para mí fue un tremendo orgullo escuchar la ovación que dan al equipo los 300 que fueron el otro día a Valencia. Hay que darle muchísimo, muchísimo valor a esa ovación y a ese Elche al final del partido. A esto me refiero, el público está con nosotros, la gente está con nosotros sin ganar los tres últimos partidos, o los dos últimos, ¿no? Sin ganar. Hemos hecho mucho merecimiento. Tenemos que haber hecho mucho para acabar ovacionado y para acabar aplaudido y para acabar con la gente emocionada. Hemos tenido que hacer mucho. Y la gente, en este caso, lo está valorando. Coño, pues vamos a aprovechar la ola. Vamos a seguir dándoles. Vamos a seguir dando empuje, ilusión, trabajo, ocasiones de gol, mucho juego. Estamos mejorando mucho con balones. Hicimos muchas cosas buenas el día del Mallorca con balones. Y el otro día, en ningún momento nos precipitamos. En ningún momento. Fuimos por fuera. Tenemos que mejorar, ser más matadores. Sí, tenemos que ser más matadores. Pero hicimos grandes cosas. Llevábamos de un lado al otro. Estuvimos haciendo dos para uno en banda. Estuvimos llegando con centros. Estuvimos llegando con mucha presencia en área. En el minuto 91 o 92, hay 7 jugadores nuestros metidos en el área. Entonces, esto es morir en el área rival. Esto es morir en el área rival. Ante un equipo que te puede salir a la contra y preparártela parda, como era el Valencia. Porque son muy verticales, porque son rápidos y porque sale del banquillo jugadores casi internacionales. Creo que estamos en el momento de seguir dando y de que la gente se ilusione con nosotros. Vamos a coger premio un día, vamos a cogerlo. Lo vamos a coger. Y el equipo está para coger este premio con el Lleida. Y nos va a exigir, ¿eh? Creo que va a ser un partido bonito. Adrián, muy buenas, mister. Primero preguntarte por Manolín, que ha acabado un poco aparte de la sesión en el anexo. Sí. Unas molestias. Bueno, creo que no son importantes. Y segundo, si crees que quizás en el entorno, como que hay demasiado, no optimismo, pero sí que es verdad que son 7 puntos faltando 9, pero como que se da demasiado por hecho que les va a disputar el partido cuando no es matemático, y si has sentido eso también en el vestuario. En el vestuario no lo he sentido, pero el que lo sienta la afición y demás está en su derecho, son 7 sobre 9, pero nosotros no.
Nosotros somos los últimos en adquirir esto. Nosotros tenemos que ganar el domingo. Tenemos que ganar al Lleida, certificarlo y que todo el mundo estemos encantado. Pero tenemos que certificarlo. Nosotros no, yo. El mensaje que yo mando en el vestuario y el que creo que se siente es que tenemos que seguir compitiendo y que tenemos 8 partidos por delante. ¿De acuerdo? Sí, sí, ya. 8, 9, estamos en ello. Nosotros no vamos a 3 ya. Pero tenemos que conseguirlo. Y toda la planificación está en ella. Toda la planificación está en esta semana en ganar a Lleida. La gente habla de ya del playoff, ya. Vale. Nosotros vamos a pensar en ganar a Lleida y luego hablaremos de lo que venga, de lo que venga después. Pero tenemos que seguir en esta línea de ganar a Lleida, de pensar en el Lleida y luego ya pensaremos en lo que venga. Pero de momento, este equipo, que repito, es un equipo que está jugando bien, que está muy bien armado, que tiene, puede tener 2 sistemas de juego que generan unos conflictos u otros al rival. Entonces tenemos que estar preparados para todo lo que nos pueda generar. En los últimos partidos ha cambiado poco de jugadores. Entonces creemos qué es lo que puede hacer aquí, pero puede sorprender. Entonces tenemos que estar preparados para ello. Partido duro. ¿Qué piensa cuando dice Jorge Cordero que envía la información que usted se pide del equipo? Yo he venido aquí a empujar de esto. Y esto va en la persona. Me enorgullece lo que decía Jorge Cordero. Yo intenté venir aquí con una idea. Si a eso le llaman liderazgo, pues intento que todo el mundo vayamos en la misma línea. Intento que todo el mundo se meta en esta idea y que creamos en ella. La idea creo que es... ¿Por qué creo que es la acertada? Pues porque cuando traes una y cree todo el mundo, pues aun con sus defectos, todo el mundo vamos en la misma dirección. Y eso es lo que procuro. Desde vosotros, a la afición, al club, a los que mandan, a la gente que manda, a los asistentes, pero sobre todo, a los jugadores. Si los jugadores creen en la idea, vamos a ir hacia adelante. La idea es de dónde llega, desde el sentido común, desde el que yo creo que es la normalidad. Y si ahora toca cuidarse, hay que cuidarse. Y si toca control de peso, toca el control de peso. Si toca entrenar, toca entrenar. Todo es al 100%. Y todo está hecho, todo está relacionado con la normalidad. O la normalidad que yo creo. Igual luego hay cosas que no son normales. Pero intento esto, lo intento. Y bueno, si lo que se necesita es algo, creo que es la idea la que se sigue. Javi Flores, entiendo que está bien. Sí. Tuvo ayer descanso. Uh-huh. En el caso de los jugadores que están apercibidos, sí. ¿Piensa de reojo en el siguiente partido contra el Hércules o simplemente en el partido que tiene? Nada, no pienso para nada. Solo pienso en Lleida y en asegurar ese playoff. Porque es el primer paso. Es lo primero que podemos conseguir matemáticamente este domingo. El playoff. Y eso, eso sí que lo tenemos en la cabeza, sí. El que sabemos que si ganamos tenemos el playoff en la mano. Entonces, esto es lo que nos obsesiona. Ganarle al Lleida para tener el playoff en la mano. Esto no... No hay otra que pensar en ella. Viste, yo no sé si será un absurdo o no, pero quería preguntarte por la ubicación de los banquillos. Porque llega a interferir que el entrenador rival, por el entrenador de Mallorca, otro día estaba cerca de línea. Hizo prácticamente lo que le dio la gana dentro de ese banquillo. ¿Piensas en que a lo mejor el banquillo de Leche debe estar en la otra parte o no? Le estoy dando una vuelta también, sí. Sí, sí, le estoy dando una vuelta. De momento... Porque fuera sí que influye, lo vemos. Fuera los días que he estado cerca del linier no he tenido ningún problema. Solo lo tengo cuando estoy lejos. Entonces tengo que valorarlo, claro. Y sí, sí, lo estamos valorando. Estamos dándole una vuelta también, sí, al tema. A cambiar el banquillo y a estar cerca de línea. Resulta que cuando estoy cerca no tengo ningún problema. Cuando estoy lejos, no sé qué pasa. Entonces, bueno, vamos a ver, le daremos una vuelta. De momento este domingo me toca arriba. Me parece injusto, pero bueno, es lo que toca. Decía ayer General Badalejo que quería conseguir en Elche una victoria sonada, porque es que es verdad que el Jaden Citas clave ha fallado, y decía que le veía como clave controlar el estado de excitación, que no llevara a cometer demasiados riesgos. Quizás es un partido también en el que el control de las emociones va a ser importante.
nosotros vamos a seguir en la misma línea que hemos hecho los partidos anteriores en casa. Nosotros vamos a seguir en la misma línea. No creo que nosotros vayamos a precipitarnos en momentos o... Nosotros somos un equipo que ahora en estos momentos corre, que corre mucho, que somos duros y que cada vez hacemos más cosas con balón. Vamos a ver si todo esto lo refrendamos el domingo y somos capaces de sacar el partido adelante. No veo a mis jugadores alborotados de perder los nervios o... No, no les veo. Claro que ganar en Elche y en este estadio y en esto es sonado, claro. Claro, claro. Buen estadio, mucha gente, buen ambiente, eso no, pero hay que ganar, ¿eh? Nosotros vamos a ir a por ellos, ¿eh? Nosotros vamos a ir a ganar. Y ellos también, cada uno con sus armas, pero bueno. Las mías están claras. Las estamos poniendo todos los días encima de la mesa. Escondemos poco.